Figueroa Agosto nace el 29 de junio de 1964, en Río Piedras, Puerto Rico. Comenzó a escribir párrafos en el libro de las autoridades a principios de los 90, cuando fue apresado varias veces por su presunta vinculación en actos delictivos. El 13 de septiembre de 1999 es acusado de conspiración, secuestro y muerte de Edgardo Martínez, a quien había acusado de robarse varios kilos de cocaína proveniente de una red de narcotráfico colombiana. Fue sentenciado a 209 años de prisión a cumplir en la cárcel de máxima seguridad Oso Blanco, en Puerto Rico. ¿Cómo carajo se fugó de la cárcel? 16 años atrás, el cuadro que me habían presentado los familiares básicamente era que injustamente habían metido preso a una persona que estuvo con otras en un asesinato. Silva intercedió hace 15 años por el hoy prófugo José Figueroa Agosto para un indulto, cuando cumplía una cadena perpetua por un secuestro y asesinato vinculado al trasiego de drogas. Poco después, Junior Cápsula se fugó de la penitenciaría estatal, presuntamente ayudado y simulando una excarcelación. El juidero. Figueroa Agosto salió corriendo para Santo Domingo. Poco después las autoridades federales se dieron cuenta y comenzaron con las pesquisas para su detención, pero ya era tarde. José Figueroa Agosto había dejado de existir, ahora radicaba como Felipe Rodríguez de la Rosa, portador de la cédula de identidad dominicana 06-600-20-91-7, documento que habría obtenido el 14 de diciembre de 1999. Cédula que pudo obtener con facilidad con la ayuda de la señora Ingrid Alexandra Rodríguez Peguero. Con la captura de Wilfredo Andújar Guzmán, alias El Amarillo, a quien se le interceptó un cargamento de más de 100 kilos de cocaína en Estados Unidos. También acusado de formar parte de una de las redes de narcotráfico más grandes del Caribe dirigida por el sicario Ángel Ayala Vázquez, o mejor conocido como Ángelo Millones. Figueroa Agosto pasaría a ser el jefe o cabecilla de su red distribuidora de sustancias ilícitas desde Colombia hacia Puerto Rico y todo el Caribe. La Torre Alco Paradiso se convirtió en el blanco, con una vigilancia que las autoridades describen como permanente durante varias semanas. Aseguran que tenían información de que Figueroa Agosto vivía en la torre, pero desconocían en qué apartamento. El 13 de septiembre, dicen, lo ubicaron saliendo del estacionamiento, lo que dio pie a una persecución. La misma se produjo, según la DNCD, a las 4 de la tarde, comenzando en la Alma Mater y atravesando la 27 en dirección oeste a toda velocidad por el túnel entre la Lincoln y la Churchill. Al salir del túnel, los investigadores dicen que el vehículo de Figueroa Agosto giró inesperadamente en la esquina de Texas, tomando a los agentes que le perseguían por sorpresa. Además, el auto chocó con otro que estaba estacionado, lo que supuestamente le dio tiempo a los agentes de dispararle, provocándole daños a los neumáticos. No obstante, relatan que el capo subió hasta la Roberto Pastoriza, girando a la derecha en vía contraria, hasta llegar a la Rafael Zulibonelli, donde alegadamente abandonó el vehículo, insertándose a pie en un populoso sector del Quisqueya. Allí, dicen fuentes allegadas a la investigación, le compró un celular a un haitiano por $100 y se escondió en una cisterna, desapareciendo, a pesar de que las autoridades aseguran haber realizado un extenso rastreo de la zona. El 4 de septiembre del 2009, un grupo élite de la DNCD ocupa la suma de $4.6 millones de los asientos de una jeepeta propiedad del ex coronel José Amado González González, ubicada en el parqueo de un edificio en la intersección de las avenidas México con Alma Mater, en el sector La Esperilla, Distrito Nacional. Eres José David Figueroa Agosto, condenado a 218 años de prisión en Puerto Rico. Llegó a la República Dominicana en 1999 y creó la red de narcotráfico y lavado de dinero más grande y peligrosa en el país, que está siendo desmantelada. Se le busca por narcotráfico, lavado de activos, posesión de un poderoso arsenal de armas de guerra. Habrá una recompensa de 5 millones de pesos para quien ofrezca información que conduzca a la captura de José David Figueroa Agosto, y otros 5 millones de pesos más para quien ofrezca información
que conduzca a la captura de Sobeida Félix Morel, cómplice y compañera de José David Figueroa Agosto. U.S. Marshal, FBI, DEA, Procuraduría General de la República, Policía Nacional y Dirección Nacional de Control de Drogas. ¡Qué maldito choco, Agosto Figueroa! ¡Qué maldito choco, Agosto Figueroa! ¡Que se fugó! ¿Quién quiere estar preso? A 200 años, ¿quién quiere estar preso? ¡Qué maldito choco, Agosto Figueroa! ¡Qué maldito choco, Agosto Figueroa! ¡Que se fugó! ¿Quién quiere estar preso? A 200 años, ¿quién quiere estar preso? ¡Sobeida, Sobeida, déjate agarrar! ¡Sobeida, Sobeida, déjate agarrar! ¡Llamen un millón, que yo sé dónde está! ¡Llamen un millón, que yo sé dónde está! ¡Sobeida, Sobeida, déjate agarrar! Ya ve tumbando eso, que hay mucha gente que están bailando en eso. Aquí hay muchas cosas que se han dejado así. Dejen eso así, dejen eso así. Se escapó de Puerto Rico, no se ve capaz de aquí. Ese hombre tiene fuerza para acabar con el país. Agosto Figueroa nada más es chiquitico, pero tiene los huevos demasiado pesaditos. Sobeida Morel, tú te fuiste a correr. Aquí todo el mundo sabe que tú andas con él. ¿Qué maldito quiere? Está preso. Sobeida, Sobeida, déjate agarrar. Sobeida, Sobeida, déjate agarrar. Llamen un millón, que yo sé dónde está. Llamen un millón, que yo sé dónde está. Sobeida, Sobeida, déjate agarrar, dame un millón, que yo te meta. Eres tan preso, a 200 años, ¿qué? Pincho Castillo, tú estás calladito. Alice Ortega, tú estás hablando mucho. Pincho Castillo, tú estás calladito. Alice Ortega, tú estás hablando mucho. Mira al coronel y hay mucha gente presa. El que se puso a hablar, él le mocha la cabeza. Thank you.